Buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les quiero presentar mi nuevo vehículo, mi nuevo auto para trabajar con las aplicaciones. Nuevo entre comillas, ya que pueden ver el estado en el que está. Es más un proyecto de auto, así como dicen los que tunean vehículos. Es un Fiat Siena del año 2013. Era remis, lo usaban como remis. Del exterior está hecho pipa, lo pueden ver. Creo que bastante bien, tiene un choque atrás, el paragolpe está partido, no sé si tiene arreglo, me parece que no, y muchos rayones por todos lados. Pero como dicen, lo importante es lo que está adentro, en el interior, y en este caso lo que no está, como la butaca, que está detonada, no está directamente el respaldar. Detalles, ¿qué se va a hacer? La idea es dejar esta nave lista para trabajar con las aplicaciones. Saben que para mí, de hecho esto lo he dicho bastantes veces, no es necesario trabajar con un auto cero kilómetro. No está mal tampoco, de hecho tiene un montón de cosas positivas, pero yo no priorizo la comodidad de tener un vehículo de media o alta gama. Yo prefiero la rentabilidad y creo que este auto es de los mejores para este rubro. Compré este auto porque me pareció que estaba un buen precio, lo pagué $1.800 hace un par de semanas, 10 días. Debe como 450 mil pesos en multas que espero reducir y me queden en un mejor número. Ya lo interné en el taller de mi amigo y mecánico El Chato para que lo deje a tono. Fuimos para Warnes a conseguir repuestos, distribución, frenos, embrague, rótulas, extremos, soporte de caja, el burro. Bueno, esto me lo anoté. Ni sé qué compré. El Chato me decía lo que necesitaba y listo, yo iba para ahí. Entre todo eso y alguna cosa más que se me pasa seguramente, más la mano de obra, gasté alrededor de 260 mil pesos. Todo esto con el dólar a 800. Lo tengo anotadito porque esto yo lo noto así, lo veo así. Igual es para rajarse un tiro, pensarlo en dólares, pero bueno. Al par de días, mi amigo, el Chato, el mecánico, ya lo tenía listo y de hecho ya lo fui a buscar y me lo traje para mi casa. Lo tuve en mi casa y esta mañana lo llevé para el chapista a internarlo ahí. Aunque ya anda muy bien y de hecho me sorprendió lo bien que anda GNC y la verdad que quedó bastante bien. Creo que tiene un andar bastante bueno, unas ganas de ya salir a hacer viajes, a recuperar un poco de la plata invertida, pero está muy detonado en cuanto al estético. Trabajar así se podría, pero la verdad que creo que hay que arreglarlo. Sí, me sentiría muy zarpado. Me parece que post pintadita ya va a estar listo para empezar a hacer plata. Les voy a mostrar cómo queda y les contaré cuando ya salga a las canchas. Y bueno, nada, todos los datos que me puedan preguntar en los comentarios lo podré detallar en un próximo video, también responder ahí. Obvio, van a tener un respectivo video de ganancias y rentabilidad. Yo creo que este auto está en el top 3 junto al Corsa, al Classic. ¿A qué otro más? Digan ustedes. Autos remiseros al 100%, los taxistas usan o usaron estos autos. Yo creo que si eso es así, son autos para trabajar. Repuestos baratos. Amplios, no tienen grandes lujos y comodidades, pero para este laburo es excelente. Yo estaba buscando esto y bueno, lo conseguí. Es un autito nada, que está hecho pelota, pero creo que con amor, con tiempo, aunque todo lo estamos haciendo bastante rápido, va a quedar 10 puntos. Todo para decirles, todo para contarles. Creo que nada más. Les mando un abrazo dinámico. Nos vemos la próxima.